Queridos amigos de internet, muy buenos días. Ya estamos en su programa La Fuerza Está en la Palabra, en la emisión número 130, que estamos transmitiendo desde la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en Querétaro, en esta diócesis de Querétaro. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos como miércoles a miércoles, pues de muchos países. Le doy la bienvenida y qué bueno que está con nosotros Ángeles Carrasco. Muchas gracias, Jorge, y saludos aquí a Beto, que está en los controles, a Miguel, que está en la cámara, y sobre todo a cada uno de ustedes que nos están viendo o nos están escuchando, y pues como siempre, pues nuestra razón de estar aquí es por ustedes. Exactamente, la razón de estar aquí y el objetivo, pues es que formamos una pequeña gran comunidad en este, pues en esta aldea que es el mundo y que no tiene fronteras, porque derribamos todas las fronteras a través de estos medios de comunicación que es el internet, y que vamos, Radio y Televisión Católica aprovecha para difundir la palabra de nuestro Señor. Y el objetivo específico de este programa pues es prepararnos para el próximo domingo, los domingos siguientes. Estamos viendo hoy, que es miércoles, el Evangelio, que toda la iglesia, fíjese usted qué maravilla, en todas las parroquias, en todas las capellanías, en todos los templos católicos, pues se va a ver el mismo Evangelio. Y es algo maravilloso porque la iglesia, apoyada en la palabra del Señor, nos va instruyendo, nos va enseñando, y es precisamente lo que vamos a hacer en estos alrededor de 60 minutos, ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos, cómo nos quiere instruir, pero sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer, porque vamos a ver este Evangelio, cómo está dividido en las últimas instrucciones que Jesús da a sus discípulos y a nosotros también, y a cuáles las consecuencias de llevar a cabo esas instrucciones, y finalmente la respuesta de los discípulos, si es positiva o no. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de oración para estar conscientes, porque va a ver usted, amigo, la primer enseñanza de este Evangelio es que nuestro Señor, que Dios, está siempre, siempre presente. Dice el Evangelio en algún momento que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero vamos a ver cómo el Señor también dijo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que creemos que es una diferente presencia, pero que el Señor está aquí con nosotros. De tal manera que vamos a hacer oración para concientizarnos nosotros, para saber que el Señor está aquí, y para que ustedes también allá en casa tengan la certeza de que el Señor está junto a ustedes. Entonces, pues si me haces favor, Ángeles, vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, por estos momentos que nos permites compartir con todos nosotros. Te damos gracias por tu presencia fuera y también dentro de nosotros, por tu palabra, porque momento a momento nos recuerdas que no estamos solos. Como decía Jorge, como nos dijiste tú, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra siempre es de aliento para nosotros, el saber que tú estuviste, estás y permanecerás siempre en nuestra vida. Te pedimos que el día de hoy vayas preparando nuestro corazón para que todo aquello que tú quieras decirnos, mostrarnos, hacernos sentir, sea fecundo, que no sea un momento simplemente de, pues, una palabra que viene y se va, sino que sea algo que se haga consciente y que podamos encarnar. Te pedimos que tu palabra sea fecunda y que, como leeremos hoy, podamos llevar a los demás todo aquello que tú quieres. Tal vez no a toda nación físicamente, pero sí con aquellos que nos rodean. Que podamos ser esa luz, ese compartir aquello que tú mismo nos compartes. Te damos gracias por todo aquello
que ha sobrado ya en nosotros. Te damos gracias por todo lo que seguirá sobrando. Te pedimos, Jesús, que tú seas quien nos siga mostrando el rostro del Padre, el amor que Él nos tiene, y que tu Espíritu Santo siga siendo ese consuelo para nosotros. Que tú sigas inspirando esos deseos de seguir cada vez más a Cristo, a que aquello que Él desea de nosotros podamos ser dóciles y que nuestra voluntad se siga uniendo cada vez más a Él, aún en aquello que nos cuesta poder hacer nuestro esfuerzo y no desanimarnos porque no da el resultado que nosotros quisiéramos, sino siempre ser conscientes de que Dios lo único que pide es nuestro esfuerzo y que también tú limpies cada vez más nuestras intenciones para que simplemente queramos agradar a Dios y no a los hombres. Que seamos conscientes de que tú ves el corazón, aún aquello que nosotros, que los otros no vean, sabemos que tú lo ves, que tú lo aceptas, que tú lo tomas con agrado, aún aquello que para nosotros pueda disgustarnos, para ti todo es hermoso porque viene de tu criatura. Te amamos, Jesús, y ayúdanos a que cada vez más estemos más cerca de ti y seamos conscientes de tu presencia. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendito seas porque estás aquí presente. Bendito seas porque ahora ya tomamos conciencia, tú siempre estás presente. Tú estás aquí junto con nosotros, qué maravilla. Estás también allá con cada una de estas personas que nos ven prácticamente en todo el mundo. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da sed y hambre de ti, porque queremos saber más de ti, porque queremos estar más cerca de ti, porque queremos ocupar nuestros tiempos, nuestro trabajo, nuestras actividades, a estar contigo, a pensar contigo, para que así el día que tú regreses, que también lo pondría entre comillas, regresar en esta segunda venida, nos encuentres ocupados en saber de ti. Y ángeles, tenemos aquí muchas personas que nos están viendo, pues yo digo prácticamente de todo el mundo. Juzguen ustedes, les vamos a mandar un abrazo muy especial, porque atrás de cada país que va a nombrar ángeles, pues seguramente hay una o varias personas, y les damos las gracias porque decidieron abrir su computadora, prender su computadora, ir al buscador y ponerle www.vamosradio.com y bueno, encontrarnos ahí. Y las otras personas que a lo mejor nos van a estar viendo, pues a lo mejor no mañana ni pasado, a lo mejor dentro de un año, porque todo esto se queda archivado en Gloria TV, mientras más católico, mejor. A ver, ¿de qué países, ángeles, nos están escuchando y viendo? Pues queremos saludar a todos aquellos que pues nos han estado viendo, en su gran mayoría México, Estados Unidos, España, Colombia, Honduras, Chile, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Holanda, India, Uruguay, Alemania, Turquía, Belice, Guatemala, Malawi, Perú, Túnez y Taiwán. A todos estos países, un abrazo en Cristo. Y me estaba recordando yo ahorita cómo era la firma de nuestro Señor, yo le digo la firma, que siempre les decía a los discípulos, sobre todo en estas apariciones después de su pasión: mi paz se las dejo, mi paz os doy, ¿no? Y la paz del Señor, pues es una paz totalmente diferente a la que da el mundo. Y el próximo 30 de mayo, precisamente aquí en la parroquia de San Agustín de Retablo, en Querétaro, pues vamos a organizar una carrera por la paz. Pero una carrera diferente, así que si usted no corre porque le duelen las rodillas, bueno, a lo mejor puede caminar o trotar o traerse la carriola del bebé e irlo empujando. El chiste es hacer algo por la paz.
Bueno, pues vamos a entrar ya en materia y le pedimos a nuestro amigo Beto, que está en los controles, que si nos hace favor de poner el Evangelio, que corresponde a Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20, por si usted, al igual que Beto, ya trae su Biblia, ábranos en estos capítulos, acompáñenos a leerlo y a lo mejor nos puede dar una luz, nos puede retroalimentar, nos puede enviar un mensajito al Facebook de Vamos Radio y Televisión Católica, o en la página también hay un lugar especial donde tenemos un chat y que seguramente le contestaremos. Yo les pido a cada uno de ustedes unirnos y ya encontrar algo práctico y algo bueno, que hagamos oración todos desde el país donde estén, por la paz, sobre todo de estos cristianos que tan solo por ser cristianos, pues los están matando, los están persiguiendo ahí en Siria, en el Medio Oriente. Pues, ¿qué les parece si todos desde nuestro lugar hacemos oración por la paz en nuestros hogares y en todo el mundo? Pues vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Nuestro Evangelio, la palabra del Señor, y como dice pues el título de este programa, la fuerza está en la palabra, porque la palabra es el mismo Señor Jesús. Y bueno, pues está cargado, creo yo, de enseñanza este Evangelio y también las lecturas que vamos a tomar ahí, algunos pedacitos. Pero yo te preguntaría, Ángeles, al leer, al escuchar este Evangelio, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? ¿Cuál es la enseñanza, o qué es lo que te subraya el Señor en este mensaje evangélico? Pues cuando lo leía, me recordó mucho al Papa Francisco, cuando estaba en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, que justo fue las palabras que tomó como título para la jornada, como la frase dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y pues fue así como en sí lo primero que recordé, ¿no? Y tienes toda la razón, porque también es el objetivo y es la misión de Vamos Radio y Televisión Católica. No hay otra más que eso, ir a toda nación, como ya oyeron en los saludos, y predicar el Evangelio. Ese es el motivo de ser de cada locutor, de cada programa de esta estación de radio. Bueno, pues vamos a comenzar a analizar el Evangelio. Y parece que está dividido aquí en tres partes. La primera son las últimas instrucciones que Jesús da después de su pasión, cuando se aparece a los discípulos. Y me parece que es importantísimo, cuando alguien se despide, lo último que dice, pues tiene que ser como lo más importante, ¿no? Y aquí lo centra Jesús en, se los dice claro a sus discípulos, que por otro lado, pues son los únicos personajes en este Evangelio, pero si nosotros nos consideramos discípulos, pues tomemos también que toda esta palabra del Señor nos la está diciendo hoy a nosotros, ¿no?
Y bueno, pues, ¿qué es lo que les dijo? Antes de lo que les dice, yo subrayé aquí la palabra, se apareció Jesús a los 11. Bueno, eran 11 de los 12, ¿verdad? Porque Judas había traicionado, entonces quedaban estos 11. Se aparece Jesús a los 11 y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este se apareció, lo subrayé yo porque ayer platicábamos y vamos a traerlo aquí a este programa para que lo sepan nuestros amigos de cómo es la presencia del Señor. No es que el Señor de repente se fue allá a las lejanías, ¿verdad?, del cielo y regresa los domingos cuando vamos a misa y estamos sentados ahí en misa y el coro empieza a bombear y empieza a cantar y nos ponemos nosotros así como ¿qué diríamos? Como en onda, ¿verdad? Y entonces convencemos al Señor con las oraciones de que baje de allá del cielo y nos dé una bendicioncita y no viene sino hasta el otro domingo. No, el Señor no es así. El Señor está presente todos los días de nuestra vida. Entonces, este aparecer, pensemos también en evangelios pasados muy recientes, en que decía que las puertas de ese aposento alto estaban cerradas y que el Señor se aparece y les muestra sus llagas, y Santo Tomás, el apóstol que no, pues no creía, les dijo a los demás compañeros: hasta que no meta mi dedo en sus llagas y meta mi mano en su costado, entonces creeré. Parece que así nos pasa algunas veces, queremos todo tan estructurado, tan evidente a la razón, que pues no alcanzamos a convencernos, y en este programa hemos dicho muchas veces que creer que Dios existe, pues no está tan complicado. Pero creerle a Dios, pues es ahí donde se complica un poquito más. Entonces, de esta palabra apareció, a ver tú qué piensas, Ángeles, pero creo yo que es una presencia solamente diferente, pero una presencia que está en el mismo nombre de Yahvé, ¿no? Yo soy, que decíamos que en otros idiomas el verbo ser es también estar, que en el inglés, ¿no? El verbo to be es ser o estar. Esto equivale a una presencia permanente y constante de nuestro Señor con cada uno de nosotros, solamente que de una manera diferente, en una dimensión espiritual. No es cierto, se me venía a la mente lo de la frase que decía: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como decías, no es que Dios se apareció como una ocasión repentina y todos estaban, ay, asombrados de que por fin volvió a estar Jesús, ¿no? Sino decir, como dices, es otra manifestación de su presencia, pero no es que Jesús se desaparezca por mucho tiempo y luego se vuelve a presentar en nuestra vida, sino que siempre está, pero hay ocasiones en las que Él nos permite hacer más visibles o más palpables el que Él está con nosotros, como para reforzar el hecho de creer que Él siempre está con nosotros, ¿no? Que Él no se aparta de nuestra vida, no se aparta de nuestros sentimientos, no se aparta de, pues eso, sobre todo de nuestro corazón, sino que Él es, como dice, es una presencia divina, porque nadie más que Él puede realmente estar siempre con nosotros y mucho menos dentro de nosotros, ¿no? Y miren ustedes en este principio del Evangelio, bueno, pues ya tenemos esta primera enseñanza, que el Señor está siempre, siempre, siempre con nosotros. Y bueno, pues siendo Él Dios, es una presencia personal como una unidad de ser de cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, se nos manifiesta de muchas maneras. Y aquí voy a esta primera parte del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, del 15 al 20, que les dice a los discípulos, estas son las instrucciones, que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y esto nos lleva a pensar cómo es el conocimiento de Dios.
cuando nacemos y somos bebés, pues no tenemos conciencia de nada. Yo creo que el mundo del bebé, pues es solamente la mamá, a quien dicen los médicos que todavía no se les desarrolla sus ojitos bien, y que pues para poder ver, para ver con nitidez, pues tiene que estar como muy cerca, como el rostro de la mamá. Y bueno, pues el mundo del bebé es la mamá, y pues no hay conciencia ahí, creo yo, de Dios, para nada, ¿verdad? ¿Cómo fue ese conocimiento de Dios en ti, Ángeles, y en cada uno de ustedes, amigos? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fueron conociendo a Dios? Pues, yo pienso que la primera que me acercó a Dios fue mi mamá, mi abuelita también, y pues poco a poco, como decimos, pues nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios del todo, ¿no? Pero siento que ahí empezó como el proceso de pues ir caminando poco a poco. Después, pues no sé, en la escuela, iba en una escuela católica, luego también pues en el catecismo, y como que vas teniendo experiencias, pero siento que a pesar de como que siempre estar Dios en mi vida de alguna forma, llegó un punto en mi vida en que pude experimentar más su amor cuando tenía 13 años. Sí, 13 años. Y ya de ahí como que, no es que antes no supiera quién era, pero es como, como decíamos, el poder sentir de una manera más palpable que Dios está conmigo, ¿no? Que Dios esté en mi corazón. Fue una situación muy difícil la que yo pasé en esa edad, y pues de ahí como que nació un poco más como el deseo de estar con Jesús, ¿no? De seguirlo conociendo y de seguir sintiéndome amada de esa forma que nadie pues me ha amado jamás, como decir, quiero tu amor, ¿no? Pero siento que ha sido pues sí, progresivo. Acaba de describir a Ángeles la manera que, pues, normal, natural, de conocer a Dios. Creo yo que también he seguido ese camino, y la forma de conocer a Dios, pues, es precisamente con esta instrucción que nos da el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aquellos que ya han tenido contacto personal con el Señor, pues tenemos la obligación, y la esencia de la iglesia es una iglesia misionera, y que nos recuerda muchísimo nuestro pastor, el señor obispo don Faustino Armendáriz. Pues es su discurso, de muchas maneras nos lo dice, pero los años que he estado aquí a cargo de la diócesis de Querétaro, y no nada más de él, del Papa Francisco y de todos los obispos del mundo, insisten muchísimo en que si ya tenemos contacto con el Señor, pues vayamos a predicarlo. ¿A dónde es donde tenemos que ir a predicarlo? Pues, como decía Ángeles, el primer ámbito, el primer núcleo, es el núcleo familiar, es la familia, y empezamos a tener conocimiento de Dios a través de las criaturas, y por supuesto de las personas, y por supuesto de las más cercanas, ¿no? Nuestro papá, nuestra mamá, casi siempre son las mamás, que nos empiezan a informar de Dios, y empezamos a tener un conocimiento primitivo, natural, de Dios, a través de lo que nos dicen, de lo que nos enseñan nuestros papás, a través de que, ayer lo platicábamos, de que tenemos que ir a misa por obligación, es un mandamiento de la iglesia, y es el tercero también de los mandamientos de Dios: santificarás los domingos y fiestas de guardar. Y platicaba yo con Ángeles esta cuestión de por qué la obligatoriedad de ir a misa, cuando después de que uno empieza a darse cuenta de lo maravilloso, de lo eterno, del momento que se junta ahí el Calvario, que se junta la Última Cena y que se junta la Resurrección del Señor, en ese momento de Dios, en ese Kairos, pues uno ya siente no obligación, sino necesidad. Y nuestra regla de vida, pues es la tercera letra, es la letra central de toda nuestra regla de vida, que es asistir a misa por lo menos un día más a la semana, que no sea por obligación, decimos, ¿verdad?
el domingo es por obligación, pues vamos a procurar ir, si puede usted, todos los días de la semana. Qué maravilla va a estar en la eternidad, cada momento que esté ahí en la consagración. Y fíjense que un muy buen amigo mío, sacerdote, el padre Gabriel Álvarez, anda allá en Roma, y nos decía que iba a concelebrar el domingo pasado, ahí en Turín, y precisamente por estas épocas, pues está exponiendo la sábana santa, la Santa Síndone, y le decía yo al padre, hablando ahorita me acordé de este momento de Dios, de este Kairos, que qué maravilla, por dos motivos. Uno, porque iba a estar tan cerquita de ese testigo de nuestro Señor, de ese, pues esa sábana que vieron los apóstoles Pedro y Juan cuando corrieron a esa tumba y la vieron ya vacía, y que vieron solamente esa sábana muy dobladita, por algo la dejó el Señor tan bien cuidada, para que años después nos diéramos cuenta de que era un testigo. Sin embargo, pues no tiene nada que ver con nuestra fe, la fe actúa por sí sola, ¿no? Bueno, ese era el primer motivo, estar cerquita del pues ese testigo de nuestro Señor, de esa reliquia primerísima, de primer grado y santísima. Y la otra, que iba a concelebrar y que iba a estar, como estamos diciendo ahorita, en la presencia de Dios en el momento de la consagración. Así que son momentos preciosos, y que no tiene usted que ser sacerdote para darnos cuenta de esta maravilla que es la Santa Misa, y de esto que nos instruye el Señor, que es la forma natural de dar a conocer a Dios. Bueno, pero también, Ángeles, tú mencionabas que a los 13 años tuviste ahí una etapa, pues yo creo que como todos, ¿no?, de diferente manera, pues es la etapa de la adolescencia, y luego con circunstancias se viene agravando esto, ¿verdad? Pero se empieza uno a dar cuenta ya por medios sobrenaturales, ¿no?, de la existencia de Dios. ¿Qué es esto? Pues se empieza uno a preguntar, ¿cómo es que estoy aquí? Ya nos empezaron a instruir, quizá muchos de nosotros estuvimos en escuelas católicas, yo me acuerdo del Instituto México, Escuela Marista, que me fascinaba porque empezábamos siempre las clases a las 7 de la mañana con oración, rezando un Ave María y encomendándonos al Señor. Y bueno, pues ya después había una clase de moral, que ya creo que ha desaparecido, después se cambió por la de civismo y creo que desapareció y ahora ya está retornando. Pero bueno, nos vamos enterando a través de las criaturas, por eso el Señor manda esta instrucción tan importante, para que nos enteremos nosotros a través de las criaturas, pero también después viene esa concepción del Señor por cuando uno intenta conocerlo, cuando uno pone toda su fe y todo su ser en querer conocer más al Señor, pues Él nos ayuda con relaciones particulares que no dudo que las hay. Bueno, no dudo porque ya me ha platicado Ángeles y ha llevado una vida pues realmente de cercanía con el Señor, y pues sí han habido revelaciones que a veces parecen tan sencillas, tan naturales, que no les damos el justo valor de sobrenaturales. Esto yo no se lo había contado a Ángeles, pero bueno, todos los días grabamos el noticiero BNC y decimos que aprendemos muchísimo de lo que el Papa nos dice a través de las noticias y todo, y lo estaba escuchando, ayer me lo llevé, lo subí al Face, y ¿qué crees que estuve oyendo? Todo el noticiero, ayer no lo percibimos, estos cantos de los pájaros, que si ahorita ponen atención, todo el noticiero, y pues tienen un especial significado, ¿verdad? Los pajaritos, cuéntales a nuestros amigos. Pues, tanto Jorge como yo compartimos el gusto por los pájaros, bueno, supimos eso ya después de tiempo, y pues mi gusto por los pájaros es pues ya desde hace varios años, pero cuando en un proceso de discernimiento con unas hermanas empecé a darme cuenta que los pajaritos, bueno, que yo quería
en ese momento vivir como los pájaros, ¿no? Estuve en un proceso de vida contemplativa con las religiosas carmelitas descalzas y pues ahí se vive la clausura y un pajarito pues siempre está en su jaula, bueno, no siempre los domésticos pues están en su jaula, ¿no? Y era como el deseo de vivir prisionera por Jesús, como decir, los dos vamos a estar aquí juntos y a la vez el sentido de, a pesar de estar en esta pequeña jaulita, que era el convento, pues decir, ahí voy a encontrar una libertad, ¿no? La libertad que tal vez mi corazón anhela. Y pues siempre han estado así como que presentes. Le decía a Jorge que también, pues más me interesó el gusto por los pajaritos, como de recordarme la presencia de Dios en un texto que ojalá puedan leer en algún momento, porque pues es muy hermoso, de San Juan de la Cruz, que habla del pájaro solitario, así se llama el texto, y va describiendo cómo el pájaro pues siempre está en busca de, pues del amado, ¿no? De todos los símbolos de cómo pone el pico al aire para recibir el viento del Espíritu Santo, muchas cosas muy lindas, pero también él tiene una frase, no me acuerdo, no es en ese texto, pero también lo pueden encontrar en internet, que dice que el pajarito aún se ha atado por un pequeño hilo, por el más ligero hilo, si no, pues le impide volar, ¿no? Así su patita que esté atorada en cualquier cosita hace que no pueda volar, y es así como dice él, un apego, por más pequeño que sea, impide como esa libertad. Y pues hay muchos símbolos de los pajaritos que a mí me gustan, como pues que he encontrado textos que Jesús también me ha podido pues dar así como pequeñas lucecitas, como dice Jorge, no se necesitan pues grandes cosas que el Señor te muestre, pero en pequeñas cosas en la naturaleza muchas veces podemos encontrar pues muchas cosas igual, pues es un gusto también de, como una, pues así como nos pueden gustar los perros, pues también los pajaritos, ¿no? Y también Jorge, pues también me compartía, pues su gusto, y pues es algo que compartimos, y que también, pues ustedes pueden, pues no sé, encontrar también la presencia de Dios en cualquier animal. Sí, precisamente en estos pajaritos que ahorita estamos escuchando y que ya hicimos conciencia, pues me imagino que al igual que nosotros que estamos hablando del Señor, que ustedes están escuchando del Señor, estamos alabando al Señor. Y estos pajaritos pues lo están haciendo de la misma manera, alabando al Señor. Y menciona Ángeles, esa pequeña prisión, y ahorita me está recordando también de las charlas que tenemos, y ayer precisamente nos acordábamos de San Juan de la Cruz, y bueno, pues él tiene unos poemas hermosísimos. En uno de ellos dice: te busqué como un cervantillo herido, y cuando te encontré ya eras ido. Esto quiere decir, hasta escalofríos me dieron ahorita, que nos tenemos que mantener siempre en una búsqueda constante del Señor, en una conversión constante del Señor. Y luego, ayer también recordamos este otro poema en que ahorita nos platicas, Ángeles, de, en tu caso, la jaulita del pajarito en el convento, en el caso de San Juan de la Cruz, pues fue una prisión. Y ayer recordábamos cómo decía esta oración también preciosa de contemplación, tras un amoroso lance y no de esperanza falto, subí tan alto, que a la casa de di alcance. Vemos un momento sublime de oración, como en la soledad, pero muy bien acompañado de nuestro Señor y del Espíritu Santo, y que realmente es el mensaje de este Evangelio. El Señor pues les enseña a los apóstoles y a nosotros, pues yo creo que dos cosas importantísimas. Una, que tenemos que ser testigos de Él, que ya tuvimos la experiencia de conocerlo, ¿no? Y transmitir su palabra. La segunda, que pues vamos a sufrir, sí, persecuciones, gente que no les gusta, que hablan de nosotros, que nos humillan, y en el mejor de los casos, en otros hasta pierden la vida, ¿no? Los mártires. Y bueno, pues otra enseñanza es que no vamos a estar solos nunca, porque nos va a revestir el Señor
de su Espíritu Santo, como lo hizo con los apóstoles. Entonces, platícanos, ya nos falta muy poquito, sí, pero platícanos un poquito de San Juan de la Cruz, quizá haya algunos elementos que podamos nosotros imitar de este gran santo, pues un gran místico, ¿no?, de la Iglesia Católica. Sí, es un doctor, San Juan de la Cruz, y como decía, bueno, hace rato compartía un poco de lo que significó en ese momento para mí los pájaros, pero como dices, en realidad esa jaula, más que un aspecto físico, pues es el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Esa prisión donde nadie más puede entrar, también lo decía Santa Teresa, esas moradas, ¿no? Donde el más grande aposento es donde es nuestro corazón, donde nadie más puede intervenir. Pues no sé si alguna vez se han puesto a pensar que quién más puede entrar a nuestro corazón si nosotros no les abrimos nuestras cosas, pues nadie más puede entrar y es algo que nosotros decidimos. Al igual Jesús, pero nadie nunca va a poder entrar tan hondo como Jesús lo puede hacer porque nadie, pues físico, un amigo o quien sea, va a poder estar dentro de nuestro corazón, por mucho que a lo mejor se imaginen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, solo Dios habita ahí, ¿no? Ese, como dice Santa Teresa, Él es el rey de nuestra alma y Él es el que habita ahí. Igual es como pensar que todo lo que San Juan de la Cruz decía, pues se refería más que otra cosa al alma. Ayer platicábamos de esa parte del poema, que así como lo dice, ahora se me fue el poema, pero así como lo dice verbalmente, que cada palabra tiene un significado, él también se refería a donde él estaba, en esa celda donde fue prisionero, donde lo apresaron por un tiempo, físicamente, o sea, ambientalmente, él iba viendo pues los montes, todo eso, y fue como, era como decíamos, como de algo exterior, no sé, los árboles y todo, pues Dios se vale para admirar también su creación y poder nosotros vivirlo interiormente, ¿no? Aquello que puede ser un monte, como decías Jorge, que estabas en una cueva, cuando fuiste a una cueva, pues esas pequeñas cositas, bueno, que parecen cositas, que las vemos tan sencillas, Dios constantemente nos está hablando, ¿no? Una vez también recordábamos aquí en el programa a San Francisco de Asís, cuando le decía a las flores, calla, ¿no? De tanto que podía experimentar de decir, tú me estás hablando de Dios y todo me habla de Dios. Es como también pedirle a Jesús esa sensibilidad, no sé cómo llamarlo, de decir, en las cosas que muchas veces parecen pasajeras, que diario vemos el cielo, sabemos que se oscurece, pero, pues, no sé, por ejemplo, San Juan de la Cruz también tenía una figura que a lo mejor muchas veces ya le hemos escuchado, del cielo, que pues así como podemos verlo luminoso, a veces lo vemos nublado u oscuro, ¿no? Como decir, así es la vida del alma, la vida de relación con Dios, no siempre va a ser todo luz, pero a pesar de que llega la oscuridad en muchas ocasiones, o no sé, el sentirnos que la tierra está seca, pues del momento de la sequedad, aunque esté oscuro el cielo, en algún momento va a volver a amanecer, ¿no? Entonces son como pues figuras que a lo mejor no nos ponemos a pensar, pero si vamos como, pues Dios nos va a ir inspirando, ¿no? A veces no nos, la vida de los santos nos ayuda, sus escritos, pero al final Dios nos habla de manera muy personal a cada uno con diferentes cosas que a lo mejor otros no han visto o lo han visto, pero Dios lo hace personal para nosotros de manera que nosotros, de que Él hable en nuestro lenguaje, ¿no? Y miren ustedes, siempre sí sabemos nosotros que preparar el programa, preparar el Evangelio intelectualmente es muy importante, pero mucho más importante es prepararnos espiritualmente, ¿no? Todo esto sirve para platicar, para conversar, para meditar. Sobre todo yo siempre digo prepararnos espiritualmente. Por eso en esta cabina vamos a anotar hoy, ahí en el pizarrón, antes de entrar a esta cabina, ¿estás seguro de que ya visitaste al Santísimo Sacramento? Y bueno, por lo que estoy diciendo esto, que sí lo preparamos, pero no lo preparamos así tan angustiosamente como esto. Miren, las pequeñas cositas
que van sucediendo y que hacen presencia del Señor. Fíjense cómo el Señor nos llevó a platicar de estas pseudo prisiones, ¿no? En donde quizá tenemos más libertad que en espacios abiertos. Por ejemplo, un convento, por ejemplo, la cárcel donde estaba San Juan de la Cruz. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, y que vamos a ver en la segunda lectura de este domingo, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y esta segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4. Y vean cómo comienza, fíjate, ángeles. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Qué bonito, ¿no? Así está cerrando el Señor este programa. Nos está diciendo: yo estoy siempre con ustedes, todos los días. No duden, queridos amigos, aunque las circunstancias se tornen difíciles, falta de trabajo, falta de dinero, alguna circunstancia pues no muy grata en la familia, con los hijos, con el esposo, siempre piensen en que el Señor está ahí juntito y que no vamos caminando solos, estamos con Él, vivimos para Él y estamos toda la eternidad, desde hoy hasta toda la eternidad. Solamente falta cerrar con esto. Nos quedamos en las tres primeras líneas del Evangelio, que están muy cortitas, pero miren, yo quiero tomar esto, las consecuencias de que de tomar la instrucción del Señor o de no tomarla. Dice el Señor, son dos nada más: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Esas son las dos consecuencias. Habla el Señor en primer lugar de el que crea por la fe y se bautice, se salvará. Y no está condenando a los no creyentes, sino está condenando a aquellos que, teniendo la oportunidad, como cada uno de nosotros hemos platicado con nuestros papás, nuestras familias, las manifestaciones naturales y sobrenaturales del Señor, si nos obstinamos en no creer y en irnos por las cuestiones fáciles y inmediatas del mundo, pues todo lo que ya hemos dicho siempre, el poseer, el placer, el tener, todas esas cosas del mundo que nos atraigan más y nos obstinemos en no creer, bueno, pues entonces nosotros mismos nos estaremos separando de Dios. Pero lo importante y la alegría con la que nos vamos, y creo que el Señor nos entró en ese mensaje, que el Señor está presente siempre con cada uno de nosotros. Sin embargo, necesita tu intervención, necesitas tú aceptarlo. Aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Y ángeles, pues ya nos vamos. Ay, pues siento que ha sido un programa muy hermoso. Y como decías, Jorge, la soledad más bonita, que no debería llamarse soledad, es estar con Jesús a solas, ¿no? Muchas veces creemos que la soledad es apartarnos, y al tener estos momentos con Jesús, pues decimos, ay, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo o estoy desplazando cosas, ¿no? Es simplemente el querer estar con Jesús, sabemos que está dentro de nosotros, y si a lo mejor no tienes tiempo de hacer oración, que creo que siempre lo tenemos, pero si por alguna razón no tienes tiempo, recuerda que Jesús está dentro de ti, que no hace falta buscarlo en otros lugares fuera, sino que siempre creas y tengas presente que Jesús está en nuestro interior. A veces hace falta nada más cerrar un momento tal vez los ojos y decir, Jesús, yo creo que estás dentro de mí. O como decíamos la otra vez, decirle a Jesús, yo quiero ofrecerte este día y sé que todo lo que yo hago lo estoy haciendo contigo y para ti. Como constantemente tener presente eso, porque así como que la vida se nos hace más fácil, se nos hace que tiene un sentido a lo mejor que muchas veces perdemos, y saber que Jesús también pues se siente feliz de incluirlo en nuestra vida, ¿no? Él tampoco
como tanto humanamente como Dios, no quiere estar solo, ¿no? Muchas veces nosotros, o la mayoría de nosotros, podemos alejarlo de nuestra vida, hacer nuestras cosas como si Él no existiera, cuando pues Él es el primero que quiere ser equipo con nosotros, ¿no? Quiere ser amigo, quiere ser compañero, quiere ser nuestro Dios también, que lo es, pero también nosotros reconocerlo y saber que Él no es uno más, ¿no? Él es Dios y Él es todo para nosotros, ¿no? Él quiere siempre estar a nuestro lado y sea la situación que sea, a lo mejor no creemos, pero ten la certeza de que Jesús está contigo. Si tienes tiempo, querido amigo, haz pues una fracción de segundo en hacer conciencia de que desde ahí, al lado, está el Señor Jesús. Comunícate con Él, velo ahí en tu espíritu, en el lugar de reunión con nuestro Señor. Y por eso, con toda certeza, hoy, más que cualquier otro día, te vamos a decir, como siempre, ¿verdad? Después que despedimos este programa, que pases el resto del día lleno de Dios. Hasta luego. Adiós. Thank you.